Difícil mover del puerto un barco real si seguimos con este asunto del violín. Pero sucede que ese violín está entre las palabras. Hacia donde mira está su brillo. Y francamente, no encuentro otra manera de llegar al barco. Allá, lo habrán mojado las lluvias y secado el viento tantas veces. Las avispas y los pájaros que picotean las uvas lo habrán llenado de estiércol y zumbidos. Las clavijas, saltadas de su sitio, se aferran todavía a las cuerdas. Como corcheas cuelgan tan negritas las clavijas de ébano legítimas, y el puente delicado abonará la tierra. Lo comerán paciente los gusanos. Despanzurrado mi violín, como una araña que aplastaron. Las avispas zumbaron en cada rincón de su equilibrio acústico. Llegaron los truenos y violaron sus concavidades internas. A lo mejor esto lo adormeció. Perdió sus sentidos y así pudo evitar humillaciones últimas. Después se llenó de agua, como los ahogados, hasta ceder. Abriéndose el espacio interno, que milagrosamente le servía para encerrar la música. El hilo que lo sostenía de la parra se cortó con el peso del agua. Y abajo estaba la putrefacción del otoño. Ignorando su función, la tierra lo recibía como cualquier madera más, una hoja seca más que cae, entre las hojas que caen para siempre, en el olor húmedo de la tierra removida, en el calor naciente de la fermentación. ¡Ay, el violincito! Fragmento de Libro de Navíos y Borrascas, Daniel Moyano. Estamos en mayo, mes de La Rioja, y para celebrarlo estamos aquí en Ágora, tienda de libros, para repensar en aquellos autores nuevos y clásicos que han sabido escribir no solamente acerca de nuestra provincia, sino de lo que significa, ¿no?, haber sido nacidos aquí en La Rioja. En el día de hoy vamos a hablar acerca de quién fue Daniel Moyano, y para eso estamos con la profe Celeste García. Ella también es magíster en estudios avanzados en literatura española e hispanoamericana. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta entrevista, profe. Buenos días, Tamara, gracias por la invitación. La primera pregunta sería, ¿por qué deberíamos leer a Moyano? Bueno, habría que leerlo porque es un escritor extraordinario que no solo retrató La Rioja, sino que incorporó las nuevas técnicas narrativas, incorporó lo que es el género fantástico, algunos toques o pinceladas de lo que es el realismo maravilloso, combinado con la crudeza que le ofrecía nuestra provincia. Y si bien es un escritor que no es demasiado reconocido, no digo a nivel nacional, ni siquiera a nivel provincial, bueno, acá tenemos ediciones que son bastante viejas, que ya no se consiguen, y la reedición de sus libros está a cargo de editoriales pequeñas, entonces eso nos permite una buena difusión. Pero, paradójicamente, es un escritor que se lo estudia en otros países, en España, en Francia, tenés equipos de investigación, tenés publicaciones sobre su obra, muy buenos análisis que se realizan en el ámbito académico, y bueno, y pareciera que aquí está un poquito olvidado. Entonces, para quienes no lo conocen, es bueno que empiecen a incursionar en su narrativa, porque realmente Moyano no los va a defraudar. ¿En qué época nació Moyano? ¿Qué época histórica le tocó vivir? Bueno, Moyano en realidad no es un escritor riojano por nacimiento, si es por adopción. Él nació en 1930 en Buenos Aires, pero es algo, no digo circunstancial, pero tiene que ver con un problema de falta de trabajo. Por eso su mamá y su papá se trasladan, su papá era de Olta, se trasladan a Buenos Aires, y él contaba, como a manera de anécdota, que el golpe de Estado que le realizan a Hipólito Yrigoyen y esos sables que se escuchaban por las calles le adelantaron el parto a la madre. Entonces nació el 6 de octubre de 1930. Y vos fíjate que pareciera como una especie de círculo, porque
el primer golpe de Estado en nuestro país lo expulsó del vientre de su madre, y el último golpe de Estado, del 76, lo expulsó de nuestro país. Luego se traslada a Córdoba, siendo muy chico, porque el padre mata a la madre. Entonces van entre tíos y abuelos, están él y su hermana desperdigados por lo que son las sierras de Córdoba, en situaciones de pobreza extrema en muchos casos. Y esto se refleja en buena parte de su cuentística, ¿no? Podemos decir, una primera etapa de su cuentística refleja mucho esta realidad. Él, antes de ser escritor, es músico, se forma como violinista, y podemos decir que su formación intelectual se la da a Córdoba. Pero cuando se casa con Irma, se vienen a vivir en la ciudad de La Rioja, y él adopta esta tierra como propia. O sea, él se considera un riojano más, ¿no? Independientemente de un lugar de nacimiento, él era riojano. Y vivió aquí en la provincia 16 años. No fue tanto, pero en realidad fue muy significativo para él. Y bueno, hay otras cuestiones que podemos destacar que también merecerían ubicarlo Moyano en el lugar que merece, que fue parte del Grupo Calíbar. El Grupo Calíbar fue muy importante en la década del 60. Estuvieron Ariel Ferraro, Héctor David Gatica, porque buscan traer todo lo que son las, podemos decir, las novedades, las vanguardias que estaban instaladas en las grandes capitales y que en La Rioja todavía no se conocían. Entonces, el grupo propone renovar todo lo que es el arte, no solo la literatura. Y su lugar fue muy importante en este grupo. Y otra cuestión muy interesante también es que el gobernador Torres Brizuela les pide a Moyano y a un grupo de amigos que crearan un diario independiente, que es el futuro diario El Independiente, para contrastar con las voces que tenían los diarios peronistas y los que eran promilitares. Y así es como nace el diario El Independiente, con Ricardo Mercado Luna, con los hermanos Pauletti. Grandes letras tuvo ese diario en los inicios de la Rioja. Sí, sí, un origen muy interesante. Y muy intelectual también. Sí. Y otra cuestión muy importante que tiene que ver con Moyano es que él era cronista, no solo para el diario El Independiente, él mandaba artículos para el diario Clarín también. Es decir que fue muy importante. No es demasiado reconocido en la actualidad, pero a La Rioja le aportó, en estos 16 años que te digo, le aportó muchísimo, porque evidentemente también había una movida intelectual muy interesante en esa época. Y él después le toca vivir el exilio, también un gran desarraigo que se ve impreso en sus últimas obras. Sí. ¿Qué nos podrías comentar también de ese momento? Él, al día siguiente del golpe, del 24 de marzo, es detenido, no sabe muy bien por qué, porque no tenía actividad política. Podemos decir, bueno, hacia dónde se inclinaba ideológicamente, sí lo podemos entender. Más hacia un compromiso social, hacia luchar contra las injusticias. Desde el lugar que él tenía, porque su lugar era la literatura, la música y la crónica periodística. No tenía militancia política en sí. Pero desde su lugar sí militaba de alguna manera. Y está 15 días aislado, inclusive recibiendo los malos tratos, una historia que ya conocemos bastante. Y cuando lo liberan, le sugieren que se vaya. Un juez amigo le dice, andate porque esto se va a poner cada vez peor. Y es así como emprende el exilio a Madrid, junto con su esposa y sus dos hijos. Un exilio que le ha costado demasiado, ¿no? Sí. En este desarraigo. Sí, él estuvo muchos años sin poder escribir, trabajaba en una fábrica y hacía maquetas, y estuvo muchos años porque no podía expresarse. O sea, se había silenciado porque justamente le dolía mucho el exilio y lo que estaba pasando acá.
porque se sabía lo que estaba pasando y eso le costó muchísimo. Hasta que, bueno, empieza poco a poco a empezar a escribir. Y una cuestión interesante vinculada con ese exilio es que él escribe El vuelo del tigre. Lo escribe antes de exiliarse, en 1975. Y tenía los manuscritos en su casa y, claro, cuando lo detienen, empiezan, bueno, a esconder todo lo que pudiera ser comprometedor. Que encima en esa época no sabías bien qué era comprometedor y qué no. Entonces esconden el manuscrito del trino, luego lo entierran en su casa, que es en la calle Corrientes, en La Rioja. Y bueno, se va al exilio y allí es cuando lo reescribe. Entonces uno, cuando lo lee, piensa que está pensado en función a la dictadura y en realidad originalmente él lo piensa en la Triple A, en el gobierno peronista. Después, bueno, en esta reescritura, por supuesto que no es tal cual el mismo texto, pero sí es esa idea que él ya le estaba dando vueltas en la cabeza. Y así es como que empieza nuevamente a escribir. Sí. Además del vuelo del tigre, ¿cuáles serían sus obras indispensables? Bueno, una obra muy importante es esta novela, Tres golpes de timbal. Es uno de los clásicos y se ubica en el oeste, en la zona de Jagüé, aquí en la provincia. Es una de las grandes, es una obra, una de las novelas, creo yo, más estudiadas. Bueno, hablábamos de quienes lo estudian. En Córdoba también hay un equipo muy importante con Marcelo Casarín y es una novela muy, muy estudiada. Es muy interesante. Después tenemos no es una obra en sí tan conocida, que es uno de cuentos, El estuche del cocodrilo, que es, a mí me encanta, bueno, es uno de mis preferidos, porque vemos un quiebre en su narrativa. Como te decía al principio, buena parte de su cuentística habla de los tíos, del abuelo, de la espera por ese padre que finalmente sale de la cárcel, y bueno, y ronda más o menos en esas líneas temáticas. Pero El estuche del cocodrilo ya nos posiciona en una Rioja que a muchos no les gusta narrar, que prefieren suavizarla, tapar, rescatar lo pintoresco, y en realidad no, Moyano empieza a reflejar esta Rioja que le duele, no, ya deja esa etapa de los primos y los tíos y nos muestra lo descarnado de la Rioja, o sea, la pobreza extrema. Y tiene los cuentos clásicos como son Cantata para los hijos de Graciliano, tenemos El poder, la gloria, etcétera, que también pareciera que está hablando de la dictadura y en realidad está hablando de toda la represión previa a la dictadura, que eso también es parte de la historia que muchas veces se quiere ocultar, ¿no? De esa violencia que ya existía. Así que es un gran libro de cuentos. ¿Cómo ha influido en Moyano el hecho de que él también sea músico a la hora de establecer, ¿no?, su narrativa? Sí, la música atraviesa toda su narrativa. Es importante. En algunos casos es protagonista, pero si no, de alguna manera Moyano se las ingeniaba para que aparezca la música, los instrumentos musicales. Tiene, bueno, justamente el cuento que te decía, Cantata para los hijos de Graciliano, tiene un vocabulario musical y tiene una estructura también que refleja lo que es la esencia de la música. Y en que también es publicado post-mortem, Un silencio de Corchea, esta es una edición española, primero se edita allá y luego acá, lo hace la Biblioteca Mariano Moreno, que es la edición que nosotros conocemos más y que circula. Y allí la música es muy importante, sobre todo en una segunda parte, porque muestra, si bien es ficción, son cuentos, pero también se puede reconocer toda su actividad musical con el Cuarteto de Cuerdas de La Rioja
y las giras que hacían en la provincia. Entonces refleja, a manera de anécdotas, refleja esa actividad que él tenía tan importante como músico de la provincia. Así que es muy importante. Y bueno, en el Trino del Diablo, también el protagonista Triclinio es violinista, como lo era Moyano. Así que hay mucho de su vida, no son libros autobiográficos, pero su vida está presente, ¿no? Generalmente, bueno, en los escritores algo de su vida se filtra, aunque no se quiera. Es muy interesante en él, más allá de esto que hablábamos recién, de cómo ha influido la música y el hecho de que él sea músico en su literatura, también cómo han influido en él ciertos momentos históricos, ¿no? Todos que tienen que ver con procesos militares, épocas de represión. También la cuestión del exilio y de tener que estar en constante movimiento. Sí, bueno, vos hablas de movimiento y Libro de navíos y borrascas muestra ese movimiento, el movimiento desde lo metafórico, pero desde lo literal, porque el personaje principal, que es Rolando, inicia el exilio. Él pareciera el alter ego de Moyano, también es violinista e inicia el exilio luego del golpe. Entonces toda la novela transcurre en el barco que lo lleva a España. Entonces está el movimiento propio del Océano Atlántico y el movimiento que tiene que ver con lo musical. Y también es una gran novela porque Moyano empieza como a jugar con otras maneras de narrar, entonces intercala, bueno, lo que en literatura hablamos de intertextualidad, empieza a manejar, intercala, por ejemplo, una obra de teatro de títeres, le da voz a todos los personajes, trabaja con la ruptura del orden temporal, más allá de que todo sucede en ese barco, pero también hay evocaciones al pasado, a la infancia. Las expectativas por lo que va a venir, pero también todas las frustraciones. Es un libro muy interesante porque muestra el exilio en carne viva. También una de sus últimas obras publicadas ya post-mortem, que es ¿Dónde estás con tus ojos celestes? ¿Dónde estás con tus ojos celestes? Comenta cómo ha sido, de cierta forma, el exilio ya estando en España. Claro, este libro ya, si bien no es que ¿Dónde estás con tus ojos? Está vinculado estrechamente con ese, pero sí, porque ya nos posicionó un personaje que no es el mismo, pero un personaje que ya está en España, ya está exiliado y con lo difícil que es eso, ¿no? Porque más allá de contactos que se puedan tener y de direcciones, lo difícil que es exiliarse, ¿no? Lo desgarrador que es dejar tanto atrás. Y también la búsqueda, ¿no?, de eso que ya no existe, de esas ilusiones, de esos amores también, y de pronto verse uno ya con cierta madurez en el tener que volver a empezar. Claro, sí, con los miedos que eso implica, porque si a cierta edad es muy difícil volver a empezar, hay muchos más temores, entonces el aferrarse a esa mujer de ojos celestes como, bueno, un salvavidas, ¿no?, para poder seguir adelante. Bueno, nos quedaríamos hablando todo el día de lo que es la obra de este gran autor que ha tenido La Rioja, pero me gustaría que antes de finalizar esta pequeña entrevista nos recomiendes qué otros autores riojanos es indispensable leer o qué historias también nos estamos perdiendo nosotros como riojanos. Bien, como recomendación te puedo nombrar a Cecilia Pagani. Aquí en Chilecito tenemos a Víctor Taquía, que es un escritor joven y que además maneja el vocabulario de redes, así que sobre todo para los más chicos, los más jóvenes, es un autor que lo puedo recomendar. María Isabel Saavedra también tiene micro relatos y poesías y también como para nombrarte tres por lo menos. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Tamar. Profe, por esta entrevista. Y bueno, nosotros nos seguiremos reencontrando en este ciclo
con grandes autores riojanos, con grandes letras riojanas, no solamente por nacimiento, sino también por adopción, para pensarnos a nosotros como riojanos a través de estas letras.